Vemos un Partido Popular preocupado por los emprendedores. Los emprendedores, ¿no están preocupados ustedes por la precariedad laboral y los salarios de fame de este país? Está aumentando el número de personas que inician por la su cuenta una forma de buscar su vida, un negocio, pero no porque lo tengan fácil, no porque el gobierno lo facilite, no porque tengan incentivos, sino para escapar de la fame, para escapar de la explotación laboral sin parangón desde hacía sea muchas décadas en este país. En ese momento, el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras galegas es inferior al comienzo del século. Perdemos poder adquisitivo. Y perdemos poder adquisitivo mucho más que el resto del Estado. Los salarios galegos caíron un 11,5% en 3 años. Los galegos ganamos y las galegas ganamos un 9,3% menos que los trabajadores y trabajadoras del resto del Estado. Ese es el gran logro del gobierno del Partido Popular que le va gobernando eternamente en este país para conseguir que seamos un país con salarios más míseros de todo el Estado. Un gran logro, desde luego. A perda salarial en Galicia, o ano, a media fue de 1.682 euros o ano menos, no ano 2013 que no ano 2012. En España fue de 887 euros. Pero no tenemos problemas de autónomos. As altas do Estado rondan o 21,1% o día, en Galicia o 18,7%, algo más baixo, mientras que en las baixas tenemos a misma porcentaje, 8,1%, es decir, estamos dando altas, pero también se van dando baixas. En Galicia o resultado entre las altas y las baixas nos da una perdadeta de 50 autónomos o año pasado, perdidos. 50 autónomos menos. Sin embargo, hay muchísima más gente que inicia o camino de emprender una nueva actividad. ¿Qué lectura sacamos de esto? Que el gobierno galego sigue siendo o PP la propaganda y la publicidad. Propaganda y publicidad, pero falta total de apoyo a todos aquellos que empiezan una andaina en el mundo del trabajo autónomo. Solo Cantabria, Castilla y León, Euskadi y Galicia pecharon 2013 con menos autónomos que en 2012. Y ahora está muy preocupada por el trabajo autónomo en las mujeres, un plan para que las mujeres accedan al trabajo autónomo. Pues el 74,4% de los nuevos autónomos en 2013 son mujeres. No se preocupen tanto. O problema é que as mulleres e os homes e os mozos e as mozas deste país non consiguen manter o seu negocio aberto, porque a propia administración os paraliza. Paraliza calquera iniciativa e paraliza a posibilidade de seguir adiante unha vez que se emprende e se inicia o negocio, non hai axudas para poder mantelo. Donde menos traballo autónomo se crea é na construcción, no transporte, na agricultura e evidentemente no mar. Temos aí os traballadores do cerco, a quen se les está obligando a non sair ao mar, a perder os seus barcos. É prácticamente imposible que un rapaz novo queira seguir traballando no barco do seu pai, que lo ceda, é prácticamente imposible. E agora cambia no absurdo, dos absurdos. Agora les aumentan os impostos, agora teñen un novo imposto por utilización dos faros. E mañana nos pondrán os cidadáns un imposto por utilización dos semáforos. E aquí o que se trata é de que os máis presunicados por esta crisis, os traballadores e as traballadoras, paguemos cada vez máis impostos para que a banca e as grandes multinacionales podan seguir aumentando os seus beneficios indecentes. Donde se creou máis emprego foi no comercio, pero tamén temos que preguntarnos canto dura aberto ese comercio. Mire, se queixan de que para abrir un negocio en Galicia se tarda por lo menos 2 meses y tengo un custe altísimo. Un asesor para los trámites, 215 euros, o nombre comercial, 50 euros, depósito bancario de 3.000 euros, notario, 710.000 euros, registro, 165,91 euros, publicación no boletín, 55,68 euros, seguridad de responsabilidad civil, 1.240 euros. Convenio, 177 euros. Prevención de riesgos, 150 euros. Cumplimiento de la ley de protección de datos, 240 euros. Pero todo
eso hai que facelo con negocio pechado, pagando autónomos, sin licencia de apertura. Por lo tanto, están sangrando, muchos deles non consiguen, después de facer todos estos pagos, abrir o negocio, porque cando por fin teñen todo papeleo, que a Xunta de Galicia les obliga a ter, y pasan por todas las demoras de la propia administración, y se arruinan o poco que tiñan aforrado para pagar todas estas tasas que a administración lle pon, xa non teñen posibilidades de abrir o seu negocio. Por lo tanto, déxense de publicidade e propaganda, axuden a crear emprego e empecen por sentarse cos mariñeros do cerco que están aí esperando, que non son lixo, son cidadáns os que vostedes deberían estar representando e non... Bueno, non vou decir o que lle están facendo, porque o que están facendo todo o povo galego. Empecen a pensar no povo e deixen de pensar nas empresas que lles pasan tanto dinheiro para as súas campañas electorais. Gracias, señora Martínez.